Muchachos, bienvenidos. Muy bien. A un episodio más aquí. Chido, informado. Claro que sí, tenía que venir hoy de Pokémon Trainer. Muy bien. Que sí. Muchachos, bienvenidos. Ahí viene a traer aquí todo el pattern, ahí todos los sprites. Al mejor Pokémon. A Gengar, el mejor Pokémon. Es cierto, Charizard es mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo están, gracias, amigos? Estar, bienvenidos a este Chidori, otra vez Chidori / Brother VG. Así es, esta es una colaboración Nike, más. Wey. Ajá. No, esto es Adidas. Las Adidas. Adidas. Con Pokémon. Ajá. ¿Pokémon? Pokémon. Porque tiene acento. La que a ustedes les guste, muchachos, como Pokémon, la hayan conocido. Pokémon. Exactamente. Hoy tenemos una silueta muy especial, una colaboración reciente, que una de nuestras favoritas. Uh-huh. Recordemos que ahorita, 2021, estamos en el año de la celebración del 25 aniversario de Pokémon. Y sí, han empezado pues las colaboraciones desde el año pasado. O pues desde antes un poquito, por ahí vimos una con New Era, que celebraba también ahí a Rikatsu. El rayito, y no es colombiano, ¿eh? Este rayito sí, de Pikachu. Rayito de Pikachu, muchachos, una colaboración que nos tomó por sorpresa. Durante varios meses se rumoró ahí su lanzamiento, que unas prendas y después que las siluetas, que qué siluetas van a elegir. Luego se apagó todo un momento y de repente, ¡pack! Drop de este lanzamiento nuevo. Hoy tenemos aquí con nosotros estas Adidas Advantage. Con Pokémon. Muy sutil esta colaboración, ¿no? Sí, o sea, se esfuerzan en esconder. Hasta, digo, obviamente la silueta también es sutil, como muy minimalista, pero sí, o sea, hasta el logo está como escondido. Está como escondido ahí entre las agujetas. Obviamente, pues sí, aquí tiene el rayito de Pikachu, tiene obviamente, pues, solo la caja, pero sí es muy sutil adentro. Sí. En la plantilla, pues ahí ya lo van a ver, tiene un Pikachu. No, pues ahí la ve uno, ¿eh? Esta colaboración, como ya mencionaron aquí los muchachos, en la cuestión de esta silueta Advantage, inspirada directamente de la Stan Smith, ustedes lo pueden ver con claridad que la Stan Smith pues da pie a esta versión. En su momento quiso satisfacer un poquito el aspecto de los runners. Ajá. Por parte de Adidas. Al día de hoy no creo que alguien salga a correr con unos Advantage, pero se mantienen como una silueta clásica que tiene una intervención ahora con Pokémon. Y es que, muchachos, esta versión para adultos, porque esta es una silueta en tallas para adultos, salió más escondida, más sutil, sí, que la versión para niños. Hay una silueta igual en tallas pequeñas que sí trae. Ustedes seguramente lo vieron en un chingo de imágenes en Twitter y demás, porque la rompieron cuando la anunciaron, que trae aquí varios de los Pokémon más emblemáticos, algunos starters y demás. Uh-huh. Pero lamentablemente se quedó en tallas pequeñas. A gusto, pero se me hubiera encantado a mí. Es que, a ver, no sé quién toma esas decisiones. Oye, sí, ¿cuáles son tus inseguridades? Yo quiero aquí tener a Pikachu aquí jugando, haciendo algo. O sea, no me da miedo. O sea, no me da miedo. No tengo inseguridades para tener al ratón eléctrico ese. La neta, sí, güey. Yo no estoy tan inseguro. Porque me hubiera encantado que tuviéramos estas versiones para adultos disponibles. Aún así, creo que es una colaboración bonita. Es bonita, es sutil, obviamente. Elegante. Como tú decías, toda la línea que ha salido con de Pokémon, con Adidas, pues obviamente hay cosas muy, muy, muy suaves, ¿no? Sí. Está ahí la ropa, es increíble. Creo que ahí es donde más luce, ¿no? La colaboración. La colaboración. Ahí sí no tuvieron, ahora sí que un poquito de miedo. Si ustedes, muchachos, en este momento van y quieren conseguir esta silueta, ¿está disponible? Está disponible. Si bien fue una colaboración popular, también está el lado en el que no realmente se convirtió como muy de hype. Es algo que atiende a este nicho como a nosotros y a la banda de Brother VG y a Tierra. Tierra. Que estos son de Tierra, por cierto, un saludo a Tierrita. Los van a encontrar disponibles. Hay más piezas como estas playeras, que probablemente aquí es donde más reluce la colaboración.
Hay mochilas, hay jerseys, ¿no? Hay varios jerseys, hay una intervención ahí bastante interesante. Con un Pikachu futbolero, ¿no? Con Rikachu futbolista. Ajá. Y la verdad es que yo creo que al mismo tiempo funciona. Es una colaboración que funciona porque si tú quieres así como que algo de Pokémon hasta en las patas y va a estar disponible, no se convierte en algo súper imposible de conseguir ni nada de eso, sino que es pues, para los fans. Sí, es claro. Es algo para los fans porque yo creo que la banda que compra esto es realmente fan. O sea, no es alguien que esté jugando nada más a entrarle al resell o algo así. Entonces también eso tiene para mí un cierto valor agregado. Esa caja está muy bonita. Más bonita la caja. Sí, puede ser. Pero también está interesante, lo hemos platicado aquí. Vean los episodios, en el caso como colaboraciones con Mario. Ajá. En el aniversario de Super Mario. Que alguien como estos brands están dando pie a tener nuevas colaboraciones con videojuegos. Sí, claro. Con algunas franquicias de entretenimiento. O eso yo creo que pues, le suma mucho. No, pues ya se dieron cuenta, ¿no? Las marcas, ya lo había dicho, por fin se dieron cuenta que también ahí hay mercado. Que queremos comprar todavía más cosas que tengan un Pikachu o un Mario. Ajá. Ahí vamos a estar. Y así, muchachos, pues llegamos a este episodio especial en el que les vamos a contar un poquito de la historia de este Adidas Advantage. Muy bien. Una silueta inspirada directamente en el Stan Smith, que al día de hoy probablemente sea de las más populares para el uso casual. De hecho, De Adidas a la par de algo como Superstar. Muy básicos también. Muy, muy basic. Otra vez dentro de esta línea de recomendaciones para andar cómodo, para andar chidori, para andar de hashtag enfermero chidori. Y obviamente. Pues vamos a conocer un poquito muy bien, más, Folkies. Vamos a conocerlos. De la historia. Fue a principios del 2020 que Adidas concretó su alianza con The Pokémon Company para lanzar al mercado una serie de prendas y sneakers que representarán lo mejor de su franquicia Pokémon, una que actualmente domina el mercado de los videojuegos y que tiene como representante a uno de los personajes animados más populares de todo el planeta. Claro que nos referimos a Pikachu. Los siguientes meses las tiendas se llenaron de otros drops importantes entre esta colaboración, destacando piezas como las playeras de Pokémon Trainer, algunos conjuntos deportivos y los primeros pares, llenos de hype para los niños. Sin embargo, bastaron unas semanas para que el anuncio importante llegara. Adidas también lanzaría sneakers en tallas para adultos, llegando a tiempo a tiendas para unirse al 25 aniversario de la franquicia Pokémon. Cabe destacar este dato durante el video, porque un par de Adidas Advantage, con las siluetas de algunos de los starters más populares de la saga, salió al mercado exclusivamente en tallas pequeñas, por lo que no todos los sneakerheads pudieron conseguir un par para su colección y el uso del mismo. Sin embargo, la marca de las tres franjas anunció poco después el lanzamiento de una silueta sencilla, pero muy llamativa e importante para los fans mayores de la saga. Se trata de los nuevos Adidas Advantage de Pokémon, inspirados directamente en el más popular de todos, Pikachu. La silueta Advantage es relativamente nueva en la industria de los sneakers, pero con tan poco tiempo en el mercado, logró cautivar al instante una gran parte de los compradores que buscaban versatilidad, elegancia y sutileza para su calzado. Pero antes de darle un vistazo al par, debemos hablar de la inspiración directa de la silueta, el popular y mundialmente conocido Adidas Stan Smith. Este es sin duda y probablemente el par más exitoso de la historia de Adidas. Hace algunos años rompieron récords de ventas con estos sneakers. Uno, que desde su debut en 1973 ha logrado vender a nivel mundial más de 40 millones de pares, rebasando por varios millones a siluetas como la Superstar o los mismos Samba, que también son amplios representantes de la marca a nivel internacional. El Adidas Stan Smith fue creado originalmente en 1965 con el nombre de Adidas Robert Highland. Sin embargo, fue en 1978 que recibió un cambio en el nombre para asociar esta silueta a uno de los jugadores de tenis más importantes de la historia del deporte, Stan Smith, quien jugó profesionalmente durante la década de los 60s hasta principios de los 80s. Desde su creación, la silueta ha mantenido prácticamente el diseño original. Si bien con el paso de los años han lanzado al mercado distintos colorways o algunas variaciones en sus materiales de construcción, no ha perdido la esencia general. Esta silueta es tan popular en todo el mundo que el equipo de Complex Sneakers clasificó a la Adidas Stan Smith como la cuarta silueta más emblemática de la historia. Tal y como mencioné antes, Adidas sabe que tiene en sus manos una de las mejores piezas para trabajar y seguir creando impresionantes colaboraciones. Y si hay algo que cambió en los últimos años, fue el material y construcción de la suela para ofrecer mayor comodidad a los que portan con orgullo un par de sneakers. Fue así como el Adidas Advantage realmente logró sacar ventaja de una silueta clásica y popular,
para completar con la tecnología más avanzada de la empresa alemana y crear uno de los outsoles más cómodos y ligeros del mercado. Además de sacar el máximo provecho de su tecnología Prime Green, una serie de materiales reciclados de alto desempeño. La silueta es sencilla pero elegante. Tanto el outsole como el upper mantienen un color blanco. El toebox destaca por su peculiar forma redonda, que también sirve de soporte para la sección de los laces. Tal y como pueden ver, este Adidas Advantage deja atrás el heel verde con toques del mismo tono en la lengüeta para darle espacio a los detalles sutiles, pero claros y emblemáticos de la colaboración con Pokémon. Ofrecen la mejor vista a esta intervención, con formas similares a rayos sobrepuestos en las tres franjas para destacar el logo de la marca con apoyo del emblemático amarillo de Pikachu, que reconocemos desde hace poco más de 25 años. Además de esto, tanto el upper heel como el thong representan el nombre de la colaboración, cerrando con un detalle interno de Pikachu para dejar claro el tratamiento. Esta es una pieza sencilla, pero que recomendamos tener en tu colección. Un par de sneakers que son fáciles de combinar, tanto en su colorway clásico blanco con tonalidades claras o en un colorway negro que destaque la elegancia. Pues ahí está, muchachos, un vistazo a estos nuevos Advantage de Pokémon. Muy bonitos. Muy bonitos, muy básicos. Obviamente sutil la colaboración en el caso de esta silueta. Pues, si eres fan de Pokémon y te gusta Adidas, pues ahí está, mira. Entra. Si solo eres fan de Pokémon GO, ¿también se vale? Sí, yo creo que te apuesto que la banda que juega Pokémon GO hasta el día de hoy es la que más tiene. Me imagino que esta, sí lo de creo. Esta colaboración. Yo estoy contento. Sí, o sea, sí, la sí. Verdad. Hace mucho tiempo tuve unos, no recuerdo si eran Smith o eran muchos de estos Advantage, que han sido los Adidas con los que más cerca he estado de esta silueta, y son muy cómodos, muy recomendables. Ahorita que lo vemos en esta colaboración me dieron ganas de regresar, por lo menos para tener un par, porque también está chido el tema de andar probando. Uh-huh. O sea, realmente lo que les guste, lo que les acomode mejor, muchachos, a sus patas, dénselos, pierdan el miedo. Es una colaboración sutil, muy accesible todavía. Hay muchas tallas disponibles. Y les recomiendo que chequen. Aquí les contamos un poquito en este video de esta colaboración con las siluetas para niños. Pero les recomiendo que le echen un vistazo. A todo igual encuentran una pieza que les guste. Sí, sí, sí. Una pieza que combine y que grite a los cuatro vientos que son fans del ratón Pokémon, amarillo. De la Pokébola y de todos los monstruitos, pues. Los animalitos ficticios. Exactamente. Y lo bonito aquí es que no importa si nada más juegan Pokémon GO. No, la neta no. Este es el es válido, año. Es válido. Solo de Game Boy para acá. Ese es el año de celebración del 25 aniversario de la franquicia. Una franquicia pues, sí. Que ya les hemos platicado ahí con nuestro canal vecino, BroDG, lo importante que es para la industria del entretenimiento. Que prácticamente ahorita el ratón amarillo es popular. Sí, no, y esperen que va a haber más colaboraciones. No sabemos si con Adidas todavía, seguro hay con otras marcas, pero sí. Va a haber muchísimas colaboraciones en lo que es todo el fashion y todo el sneakerhead, entonces ahí va a haber muchas cosas. Así es, muchachos, esperemos que más adelante nos sorprendan con otro tipo de drop muy similar a estos. Tal vez me gustaría que exploraran cualquier algo como unos NMD. Estaría padre. Como lo hizo The Mandalorian, que también aquí les contamos, muchachos, ese lanzamiento con Star Wars. Unos Top Ten High. Ándale, estaría muy bien. Estaría Top muy Top Ten High, estaría increíble. Ahí con un Pikachu. ¿Tú das ganas? Pon un Pikachu, Arias. Y ya. Una Pokébola, esa chingona ahí en la suela o algo. Estaría perrísimo. Y ya, nos llevamos 10. Ándale. Si es necesario. Pero muchas gracias, Fukis. Nos vemos, muchachos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Brother Chidori. Si ustedes se dan un par de estos, mándenos fotito. Sí. Ahí presúmanos. O si tienen alguna prenda, alguna de estas jerseys, sudaderas, pues también compártanla. Sí, aquí nos gusta ver mucho cuando andan bien guapos y guapas ahí con su fuego, ya sea en los pies o con alguna prenda. Nos gusta mucho. Gracias, bandita. Gracias, Asher, por acompañarnos aquí a platicar de Pokémon y esta intervención con los Adidas Advantage. Gran silueta, gran episodio. Y nos vemos pronto. Nos vemos, muchachos. Brother Chidori. Fun Alive.